Vale, no se me oía. Lo sé, no se me oía, no se me escuchaba. Perfecto. Ya empiezo cagándola después de unos días sin hacer directos y todo eso, pues las cosas se tuercen. Pero bueno, como decía, hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos. Y bueno, después de unos días de sequía, como ha habido, de directos, también de vídeos en YouTube, debo decirlo, estoy en una época un poco vacacional, desconectando, entre comillas, porque todos los días estoy pendiente del canal, de todo en general. Pero sí que me he querido tomar unos días de relax, de esparcimiento. Estoy con mi familia disfrutando de unos días, pues como todo el mundo, durante todo el año. Y bueno, pues hoy me he decidido, tengo muchas ganas. Me apetecía jugar Skyrim, me apetecía jugar Dark Souls, me apetece jugar, estoy jugando el nuevo juego que he adquirido de Saint Seiya, series que tengo pendientes, me apetece jugar muchísimo porque llevo días sin prácticamente tocar ni las consolas ni los juegos de PC. Y la verdad es que me apetece jugar muchísimo. Próximamente, yo creo que mañana también habrá directo, incluso esta misma noche, después de este puede que haya otro, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, estamos en verano, estamos en vacaciones, estoy rojo como un zurullo y playa de coger olas, que es mi compartido con los videojuegos, mi hobby, coger olitas en la playa y bueno, estoy... hola Jesús, buenas noches. Y bueno, estoy pues en ese margen, ¿no? Entre vacaciones y alternando un poquito todo. Vamos a jugar Skyrim. No sé ni exactamente dónde lo dejé en el punto, porque la verdad es que estoy, ya os digo, que completamente perdido. He puesto estos testículos aquí. Pero es una figura que me regaló Nintendo al comprar para Wii el... joder, coño, a ver si digo cómo se llamaba. El Monster Hunter para la Wii de Nintendo. Y me enviaron esta figurita, que está muy chula, además es por partes y todo eso. Es lo que estáis viendo ahí de aquí, de fondo. Bueno, nos vamos para Skyrim, como digo. Y creo que tengo todo perfecto. Si había algún tipo de problema, cualquier cosa, pues como siempre me lo comentáis. Lo que voy a hacer es un pequeño testeo de audio, como siempre. Ahí está, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. No sé, no recuerdo exactamente dónde lo dejé, o sea, tengo que volver a tomar conciencia de dónde estuvimos. Y vamos a ver. Voy a hacer una cosa antes. Y es que realmente estamos en pleno agosto, hace mucho calor. Me voy a poner un poco el aire. Si suena el aire a través del micro, con que me lo digáis, más que suficiente. Vale. A ver. ¡Ah! ¡Es mi armadura de enano! ¡Oh, wow! No sé dónde lo dejamos, tengo que mirar, tengo que echar un vistazo. Además ya veo aquí que tengo nivel 16. No han pasado tantos días realmente, desde pues, ni una semana, ¿no? Pero... ¿dónde coño estamos? Hola The Killer, muy buenas noches, bienvenido. Estoy perdido completamente, vamos a ver misiones. Anuriel me ha informado sobre un envío de armas y dinero con destino a la capital del enemigo. Debo devolver al campamento e informar a la legada Rick. Vale, creo que empiezo. Entonces no hay necesidad de destinar recursos a detenerlos. Lidia, ¿cuántos días sin ver tus tersas caderas y tu amor? A ver. De vuelta a Skyrim, sí, Jesús, sí. La verdad es que tengo ganas de jugar a muchos juegos, ¿eh? No voy a decir, o sea, no voy a, vamos, ni a mentir, ni muchísimo menos. Estoy todos los días de casa. Hay días que no estoy en casa, pero hay otros días que sí. Y también estoy jugando un poquito, me he querido tomar un pequeño relax, unos días de... que todavía van a seguir, o sea... pero sí unos días de esparcimiento para mí, sin preocupaciones ni de vídeos, cosa que no he hecho en 2 años y pico, por ejemplo, lo llevo subiendo a YouTube, jamás lo había hecho. Pero bueno, he pensado, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No es obligación...
Hombre, si queda esa duda de que dices, coño, si estás ofreciendo un vídeo diario a todo el mundo y todo eso, pues la verdad es que es una jodienda, ¿no? Pero... Tu sonrisa, Lupina, me parece inquietante. Me he querido tomar unos días para esparcirme. Aquí tengo mi caballo, me acuerdo de ti, Pistolón 2. Y bueno, pues disfrutar y esparcirme. Aunque... yo creo que a todo el mundo que nos gusta esto siempre lo echas de menos. De hecho, te vas a la playa, te vas a donde te vayas, da igual, siempre te llevas una revista, la portátil, siempre estás ligado a lo mismo, que son los videojuegos, que son lo que, pues en el fondo, yo personalmente, un hobby que amo desde que era muy pequeñito y adoro, y que pues con las tecnologías de hoy día pues me brindan la posibilidad de poder compartir con todos vosotros mis aventuras y mis andanzas. No difiere ni es muy diferente a lo que hacéis cada uno en vuestras casas, aunque subáis o imitáis o no subáis o no imitáis vídeos. Simplemente yo transmito lo que vivo como si lo viviría sin jugarlo, porque de hecho ya os digo que estos días he estado pues dándole en solitario a juegos. Estoy jugando Demon's Souls, estoy haciendo cositas. Demon's Souls, una serie que en un futuro, cuando acabe Dark Souls, tengo intención de subirla, jugarla en directo. Yo creo que la frescura que, por ejemplo, la serie que estoy jugando de Dark Souls, hay 1000 Dark Souls en YouTube, hay millones de vídeos, pero pocos veo que sean emitidos completamente en directo, como menos, siendo la primera partida que juega una persona, siguiendo los consejos. Dios mío, ¿qué es eso? Uñeros. Los uñeros están enfadados. A ver, vamos a ver. Ahí viene uno. Pistola, no te preocupes, que vamos a salir por patas. Pero ¿qué cojones son esta gente? Bueno, y como decía lo de Dark Souls, ¿no? Emitiéndolo, de hecho, un alumno de un amigo mío me ha dicho, en la clase de batería y todo eso, que está completamente loco al hacer el juego así, por hacerlo el Dark Souls en directo y todo eso. Pero bueno, una locura sería quizás hacerlo solo, teniendo el apoyo. De hecho, debo agradecer, que lo haré exclusivamente en el próximo directo, a Camilo Romero, por toda la ayuda que me ha mandado a través de Skype. No sabía ya por dónde continuar, pero bueno, lo veremos. Eso lo veremos en próximos directos de Dark Souls. Nos vamos a centrar... ¿Hola? ¿Quién es usted? Muy bien, entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Ay, ¿te parezco a alguien que tenga dinero, amigo? Pues sí, la verdad. Pareces alguien miserable con dinero. No voy a pedírtelo otra vez. No te alejes de mí. Joder, puta. Y aparece Lidia, bien, perfecto. Este tío es un poco tonto a las tres. Ya me había topado con alguno de ellos. No sé qué cojones buscan, pero bueno. Me llevo tus historias y ahí se pudra, caballero. ¿Dónde está mi...? Aquí estás, Pistolón, vámonos. Quizás lo que hago es hacer un viaje rápido para evitarme pérdidas de tiempo innecesarias. A ver. Aquí está. Vale, vamos a informar. Y ahora ya echamos un repaso, me subo los niveles, me cojo las mejoras y... y quedamos en paz con el mundo. Permanece alerta. Nunca se sabe cuándo pueden atacar esos perros de los caballeros. Guardo armas, que es lo más sensato en estas zonas. Hola, mi amor. El general y yo tenemos nuestras diferencias, pero él es la esperanza del Imperio y Skyrim. Vale, Anuriel dice que un envío de dinero viaja hacia Ventalia. Un trabajo magnífico. Sabía que volverías con algo útil. Si eso ocurre, tengo exploradores en el camino.
Reúnete con ellos y a ver si juntos podéis doblegar la caravana. Vale. Reúnete con los hombres. A ver dónde tengo que hacerlo. Esta vez parece que me lo marca en el mapa. Así que es cojonudamente cojonudo. Pero... Granja de la Alegría. Voy a viajar desde aquí rápidamente para... Ya os digo, para no estar... dando viajes en balde. Porque al final... Hombre, no son en balde. Porque realmente si te encuentras con gente... algunas veces, que puede ser interesante para... para la aventura, pero otras veces no, y es simplemente ceñirme a matar membrillos que no me llevan a ninguna parte y me dan más que poca experiencia. Vamos a subir el nivel, que esto sí que lo debería haber hecho ya hace rato. Tengo tres ventajas para aumentar, acojonante. 270 de salud, voy a subir el aguante, pero ya. 4, a ver. Ya puedo mejorar herrería, o sea, pillar. Enana, no. Joder, es que no sé lo que voy a hacer. Armaduras, permite crear armaduras con el, y las plagas en las forjas. Y mejorarlas el doble, tío. Pero es que no sé qué armadura. ¿Qué puta? ¿Me recomendáis algo? La enana no la voy a hacer ni de coña. Yo creo que me voy a ir por la daédrica. La armadura del dragón. Aunque luego con las expansiones también voy a tener opción para más cosas, pero... sí, de momento no puedo hacer nada, o sea que... a ver. Bueno, mientras me decís... ¿qué coño podría hacer? Voy a mejorar maza. Postura de combate, lo tengo. Quebrantahuesos, que está la mía. Vale, ya me pide 90, o sea que volvemos hacia atrás. Arquería la estoy utilizando. Le metemos calor también. Ojo de águila, ¿esto qué es? Pulsa para bloquear y hacer zoom. No, esto es una mierda. Los críticos es buena. Sí. Y en armadura pesada. Si libro cuando se equipe únicamente con armadura pesada, no puedo. Me pide demasiado. No sé si tirar por los escudos. Es que no voy a utilizar. Luego me gustaría llevar doble arma. Pero tampoco es mala idea. Porque por el momento voy a estar bastante tiempo con los escudos. Así que vamos a utilizarlo. Y lo utilizo. O sea que tampoco es una mejora que vaya a perder el tiempo con ella. Bueno, una vez mejorados, volamos hacia nuestro destino. Tenemos un nuevo asalto, estamos con los imperiales, con las misiones imperiales. Hace ya tiempo que no haces directo con Noésica. Hombre, ya haré. Tranquilos. Y con Manoline y con todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que os voy a comentar, y el problema que tengo a la hora de hacer directos, por ejemplo, en Battlefield, y aunque estemos... normalmente no los... si hace, cuando los hago, es porque se meten ellos en la partida y todo eso, pero tengo un problema... el cual ya tengo una pequeña solución, pero no es la solución definitiva, ya que es un engorro. Yo al tener una capturadora, yo emito desde PS4, ahora, por ejemplo, estoy en PC, y si jugaría PC cualquier cosa, no tendría ningún problema, ya que podría jugar, ya que no tengo ningún tipo de retardo en el audio, ya que va todo clavado. A la hora de poner una capturadora, te puede dar un segundo, dos segundos de retardo a la hora de lo que tú ves en pantalla a lo que llega a mi pantalla y a lo que es emitido en directo. Entonces, cuando yo pongo eso a través de mi ordenador, tengo que poner la capturadora
y el juego. Pongo la pantalla del juego, que sería un HDMI, y yo veo y escucho. Para que vosotros podáis escucharlo, tengo que escuchar lo que se emite desde mi PC, que son esos 2 segundos de retardo, y lo que se emite desde el propio juego, que es la realidad que yo estoy jugando. Entonces, es un puto engorro estar, por ejemplo, jugando a un shooter y que yo tenga que estar escuchando. Si hago una ráfaga de 3 disparos, esos 3 disparos los vuelvo a escuchar. O si yo recibo una ráfaga de 3 disparos, esos 3 disparos los vuelvo a escuchar al de 2 segundos en mis cascos. Entonces, es ahí cuando viene el problema, porque el juego se hace completamente indisfrutable. Estoy intentando hacerlo, he hecho pruebas, estoy con el portátil metiéndome por el TS, nosotros nos comunicamos, tenemos un TS, nos comunicamos a través de él, o por Skype, o por donde sería, da igual. Y estoy intentando dar con la fórmula secreta, porque después de 1 año y medio haciendo directos, lo que es el tema de los directos, si tengo un problema, puedo cerrar el directo y al de un minuto lo tengo solucionado. Sé que puede ser, pero en este caso, la verdad es que es una jodienda muy seria. No digo la clave, sí he hecho pruebas, sí he visto que puedo evitar ese retardo, que puedo evitar ese problema, pero sería a través de abrirme otro TS, ponerme unos cascos pequeños a través de los oídos para poder conversar tranquilamente y simplemente escuchar el audio del juego. Pero es incomodísimo, porque ya tener estos cascos, luego tener 2 auriculares metidos por aquí, por las orejas, pues es una verdadera jodienda, o sea, de verdad. Y en cuanto dé con la historia, porque además se avecina Destiny y la verdad es que me gustaría, si veo que es posible lo haré, si no, lo que haré es pues seguir disfrutando de la manera que lo estoy haciendo. Lo que no puedo hacer, Dios mío, bájese. Lo que no puedo hacer es estar por estar escuchando a mis amigos, perderme yo la experiencia, porque al final no disfruto no estoy disfrutando del juego. Entonces, a ver si doy con esa puta pócima para poder volver a hacerlo. Alerta por si ves algún espía de los capas de la tormenta. Vaya, vaya. Mira quién es. ¿Qué tal estás? ¿No se escucha mi voz? Un momento. Hola, hola, hola. ¿No se escucha mi voz? Hola, hola, hola. Oh, pues yo me estoy escuchando perfecto. Vale, por haber salido del juego. Me has preguntado si podríamos llegar a una tregua con los capas de la tormenta y aliarnos un tiempo para acabar con esos dragones. Acabo de cagar. Vaya, vaya. Mira quién es. ¿Qué tal estás? A ver. Vale, se me ha cerrado el juego, cojonudo, de puta madre. Bah. ¿No se escuchaba mi voz?
A ver. Creo que he hecho un safe antes de... Aider, ¿eso qué es, coño es? Bueno, creo que he hecho el save, ¿no? Antes de que se me hubiera ido el juego a tomar por el culo. Maldita sea. Maldita sea. Y más siendo una puta serie, porque es un juego aleatorio, me da completamente igual, pero no lo es. Ah. Pues no, 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 no se me ha hecho el safe. Me cago en Dios. Hello, Christ the Pig. The Pig. Vamos, coño. Esto no va bien, ¿eh? Todavía me duele donde recibí aquella flecha. Odio a los arqueros. Te la metió en el mismísimo culo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora sí que voy a hacer un viaje rápido y vamos a ir a toda hostia a nuestro destino. A ver dónde es. No me ha llevado muy atrás. Por lo menos es buena señal. ¿Dónde coño? Aquí. No voy a pillar ni a pistolón. O sea, me voy a ir directamente a... Vamos, Lidia. Bueno, sí, venga, va, lo llevo. Voy a toda hostia hasta allí y me pongo a hablar con aquellos membrillos. No sé por qué cojones se me había ido el audio. De todas maneras, próximamente me voy a comprar un micro. No es que este se escuche mal, es una puta mierda de estos que vale de 15 euros, pero... También tenía el de los cascos, que se oía similar, no voy a decir que mejor, porque no se escuchaba mejor. Ese sí que estás en silencio y te da un ruido ensordecedor de... Pero escucharse se escucha genialmente bien, es un micro muy barato. Lo sí me voy a hacer con uno... bueno, pues de buena calidad. Para evitar ruidos externos y ruidos extraños y... polladas varias. ¿Quién coño está atacándome? Vámonos. Vamos, pistolo, 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 pistolo. Dios mío. Quieren comerte tus carnes prietas. Pistolín de mi alma. Estos ni, vamos, ni se... Estoy pasando, creo, por el sitio que tenemos que reventar. Vale. Me bajo y aquí es donde hemos dejado la historia. Vaya, vaya. Mira quién es. ¿Qué tal estás? Estoy bien.
supongo. ¿Qué tal tú? He vivido días mejores, hay una carretera enemiga cargada de dinero y armas, tenemos que capturarla. ¿Vamos directamente al grano? Pues resulta que hemos estado siguiendo una carreta un día entero. Así que eso es lo que lleva. ¿Dinero y armas? ¿Cómo lo sabes? Eso no importa, membrillo. Bueno, vale, no cuentes tus secretitos. Ya veo de qué vas. Exacto. Esa carreta ha tenido hace poco un pequeño accidente. Ahora están allí tirados, siguiendo por el camino. Nos sobrepasan en número, pero tengo un plan. Has llegado justo a tiempo. ¿Cuál es el plan? Primero eliminaremos el bigotudo este que tiene al lado me está poniendo enfermo. Estaremos en lo alto para controlar el campamento. Después te infiltrarás en su posición y harás que se fijen en ti mientras les descargamos nuestras flechas encima. Con un poco de suerte, les pillaremos completamente desprevenidos y eso equilibrará un poco la balanza. Muy bien. Venga, vamos allá. Bien. Hay un centinela patrullando por la costa. Entraremos silenciosamente y lo derribaremos con una descarga combinada de flechas. No te dejes ver. Vale. Si quieres flechas, flechas ahora. Además que ya me las he mejorado. Vamos a ver. Quieto, espérate, no lances. ¿A dónde estás apuntando, tío? O sea, a ver, vamos a hacer la panorámica del flechero este. O sea, tiene Parkinson. ¿Cómo este hombre puede estar lanzando flechas? Ah, vale, este. Ah, este es mío. Ya le pillaremos cuando vuelva a pasar. No dispares. Joder, ¿ahora? Dispara. Vete a tomar por culo. ¿Qué ha sido eso? Ahora te tengo. Sí, te vas a rendir una polla, estás muerto. ¡Hostia! Es el barbudo. El hermano el barbudo. Cuidado, Lidia, que te doy. Bien, 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 mi amor. Perfecto. Muy bien. Vamos a llenar, a llevarnos el oro que puedan tener. Bien. Hola, Harvard. Permanece alerta. Nunca se sabe cuándo pueden atacar esos perros de los capas de la tormenta. Tenemos que reconquistar la grieta. Bien. ¿Y dónde coño está la grieta? Vamos a ver. Tengo que informar simplemente, ¿no? ¿Algo de qué informar? Tu objetivo es... Reúnete con los soldados que se preparan para el ataque. Y bien, soldado, ¿te encargas de la tarea? Sabía que podía contar contigo, soldado. Vale, pues nueva batalla. Únete a los hombres que atacan el lugar fuerte muro verde. Me parece que le van a dar por culo ya estas batallas. Además que no me lo está marcando. No sé dónde está muro verde ni muro pollas. Así que lo suyo es que me centre en otro tipo de misión. Vamos a dejar reunificación de Skyrim. Quito esto. A ver. Que muestre mi gema poco común a Vex, miembro del gremio de los ladrones de Riften. Sin embargo, tendré que esperar hasta que ser miembro del pleno. A ver. Tengo que esperar, no puedo ser gremio todavía. Puta madre.
Estoy un poco mosqueado, no sé por qué cojones no me marca las misiones a dónde debo ir. O sea, aquí, vale, yo lo veo. Vámonos hasta Riften y que sea lo que Dios quiera. A cobrar de deudas. Nunca había visto a Mjolnir tan disgustada por algo. Por favor, te lo ruego. No necesito más que un septim. Un septim de nada. Es tanto pedir. No aguanto más este sitio. Toma, oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. De acuerdo. Pues por un septim no voy a ponerme a llorar, ¿vale? Tengo que volver a subir los niveles porque los he perdido la anterior mierda partida, se me ha jodido. Vamos a cobrar a esta tipa. A ver. ¿Tienes una habitación o algo para beber? Primero enséñame el dinero. Yo le he dicho a ese bufón que no pienso pagaros ni una sola moneda. Bueno. Mira a tu alrededor. Apenas puedo mantener este tugurio. La guerra me está arruinando. Bien, y llévale este mensaje a tus jefes. No pienso pagaros ni un solo septim. ¡Jamás! Y ahora lárgate de mi posada. Maldita lagartija. No te va a quedar otra y me voy a llevar esta pizza y esos donuts con semen en el medio. A ver. He dicho que te vayas. No pagaré ni una moneda más. He dicho que te vayas. No pagaré ni una moneda más. Pues yo te las cogeré. ¿Qué crees que estás haciendo? Aparta tus manos vibradoras de eso. Una recompensa añadida. ¿Es válido? Y ahora has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Toma, traicionera. Ven con nosotros. ¡Qué hija de puta, tío! Uno de los guardias me dijo que había visto aparecer a un mago de la nada. Era uno de esos pobres. La gamba empeñada, a ver. ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? ¿Qué? Ah, uno de vosotros. Así que Brynjolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí. ¿Cuál es el mensaje? Las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar. La gente como tú solo habláis de boquilla. Y todo el mundo lo sabe. ¿Pagaros por vuestra protección? Si ni siquiera podéis protegeros vosotros mismos. No te engañes. Es solo cuestión de tiempo que os echen de rifle. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Venga, veamos de qué eres capaz. A por él. Que nos has enseñado a pelear. Venga, ven, Calvolota. Lidia, vete. Vete de ahí. Fuera. Vamos, que tampoco está duro. Desgraciado. Lucha, lucha. ¿Eso es todo? ¿Todo lo que sabes hacer? Que no se salga con la suya. Por el grande. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Bersi. Paga, hombre. A por él. ¿Pagarás? Esa espalda nevada, vamos. Por favor, basta. Pagaré, pagaré. Toma. Claro. Vale, este me ha pagado ya, ¿no? Me puedo ir. No me gusta esa misión de ir recolectando dinero que no es mío, pero bueno. Es lo que toca, tengo que hacerlo. Es un juego.
Voy a hablar con la sapa esta otra vez. A ver, hago un save. ¿La abeja y el dardo era donde había entrado antes? No lo tengo muy claro. Sí, acabas, sí, sí, la galapolla esta, a ver. Paga. He dicho que te vayas. No pagaré ni una. Vas a pagar como la madre que te parió, hombre. Mira, está con navaja. Me están poniendo beige. Venga, Lidia. Ahora sí que tienes que entrar en acción. ¿Pagarás o no pagarás? Hostia, la ha matado, tío. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla completamente. Llave de la abeja y el dardo, oro, vino alto, túnica y cinturón, no quiero. Le he robado las bragas a esta mujer. No, no, no. ¿Cómo me las quito? A ver, vámonos, Lidia. La que he preparado. Hola, Strong, buenas noches. No sé si te he saludado o no, pero tengo que salir de aquí inmediatamente. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¿2040, tío? ¿Pero de qué vais? Qué inteligente. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, que no está. Vale, 2040 pavos. Me queda por cobrar una casa. Sé que es un sacrificio bastante gordo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me pregunta Strons, cuando salga el juego Archeage, ¿jugarás? Pues si te digo la verdad, no tengo ni puta idea de cuál es ese juego. ¿Qué hace este hombre? ¿Cuál es ese juego? Luis. ¿Buscas trabajo? Necesito que alguien entregue un mensaje a Sibi Espino Negro. ¿Oh, sí? Ah, bueno, hace poco hablé con Sibi Espino Negro para comprarle a Escarcha, uno de los mejores caballos de cría de Skyrim. Dijo que me lo vendería. Pagué a Sibi al contado la mitad de lo que pedía por Escarcha. Pero Maven lo mandó encerrar antes de que me entregase el caballo. Sibi cree que esto le exime de nuestro trato. De eso nada. Quiero que hables con Sibi por mí. Y luego quiero que me traigas a Escarcha y los documentos que demuestran su pedigrí. Muy bien, vale. Parece muy fácil. No lo lamentarás, buen hombre. Dirígete al calabozo de Riften y habla con Sibi. Haz que te diga dónde están Escarcha y sus documentos de pedigrí. Y llévamelos a las afueras de Riften. Te pagaré bien por tu tiempo. Perfecto. No me siento cómodo en presencia de guardias ni barrotes. Y menos cuando otros trabajadores de la mina han sido encerrados. No, me reuniré contigo en las afueras. Nos veremos, vale, en las afueras de la ciudad. Adiós, voy a cobrar esta deuda que me queda y luego voy a hacer eso. A ver. Eres tú. Por favor, no me hagas daño. No te voy a hacer daño, pero paga. Sé quién eres. Has estado aterrorizando a toda la ciudad. Por favor, eso aquí no es necesario. He comprendido el mensaje. Toma, incluso tengo el pago. Perfecto, pues ningún problema, adiós. Creo que tenía que haber ido a hablar con la última, con la lagarta esa, porque si no. O sea, esa ha sido la que más impedimentos ha puesto. De todas maneras, esta misión me suena, no es mentira cuando digo que creo que hasta lo hice en la serie de Conjoncio, pero la verdad es que no sabía, no me acordaba del orden. Me sonaba la misión realmente, pero no. No lo tenía muy claro. De todas maneras, por mucho que me paguen, ya me han silbado 2000 y pico monedas. Y eso no es justo. O sea, ¿por dónde coño bajo por aquí? Ahí voy. A ver. Aquí estamos.
de Lidia, de mi amor. No sé si debo bajar. Tenía que haber entrado por la entrada, que sé que está detrás, justo de la entrada de la ciudad, y que justo da este lugar, pero no. Ey, ¿pero quién eres tú? Cerveza, oro. Vale. A ver dónde tenía las armas. Esto es el escudo. ¿Y mi maza? No. Ay. ¿Dónde está mi maza? Mi maza, mi maza. En armas y maza élfica. Vale, voy a meter en favoritos. Y listo. Una mía favoritos. Y la pongo en el número 7. Creo que puede ser buena. Que de Lidia. Ay, Dios mío, me están entrando ganas de estornudar. No, 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 no. Lo odio. Roja, rajado. ¿Eres idiota? Te dije que no mataras a ninguno. ¿Necesitas que sea aún más claro? ¿Qué hay del oro? ¿Te acordaste de traerlo? También es una instrucción demasiado difícil. Tuve que matar a esa gilipollas. ¿Qué quieres que haga? Tontolaba, pelo graso. Supongo que entonces no es un desastre total. Déjame darte un consejo. Si quieres ganar dinero de verdad en este negocio, tienes que seguir las reglas. Ahora pasemos a otras cosas. Vale, esto me dices como el de Scroll Online, hay el fumando una especie de gato y chinos como personajes. Luego, de clases hay arquero, guerrero, etc. Y hasta el nivel 60. Podrás combinar tres clases. Lo más importante, ¿está en español? ¿Está en castellano? A pesar de tus errores, veo más potencial en ti que en la mitad de los rateros locosos que entran tambaleándose en el jardín. Voy a arriesgarme y hacer que formes parte de nuestra banda permanentemente. Si hay más oro en el sitio del que viene ese, cuenta conmigo. Esa es la actitud. Llevas el robo en la sangre. La señal inequívoca de los ladrones con experiencia. Creo que harás más que encajar por aquí. Antes de que nos vayamos, tengo que preguntar. ¿En qué estás pensando? Dicen que a tu banda no le va demasiado bien, ¿cierto? Últimamente hemos tenido una mala racha, pero nada de lo que preocuparse. Te diré lo que haremos. Tú sigue consiguiéndonos dinero y yo me ocuparé de todo lo demás. ¿Te parece justo? Sí. Bien, si no hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? Se te da la bienvenida a nuestra pequeña familia. Soy una de las guardias del templo. Le cubro la espalda de él. Así que tú eres a quien Brignol protege, ¿eh? No pareces gran cosa, la verdad. ¿Quieres que saque la maza y te enseño lo que soy? Vale. Bueno, pues aquí empieza la historia de los... Luego vamos a ver cosas. Esto lo recuerdo porque fue de lo último que hice realmente la anterior serie en directo. De lo último antes justo de la expansión, más o menos, poco más o menos. Tampoco es exacto las fechas o la historia en el momento que la estoy contando, pero sí que... Fue de las últimas cosas que hice. Deciros que no sé quién me ha comentado que juegue Fallout 3. En caso de jugar un Fallout, que sería después de Skyrim, por supuestísimo,
Sería el New Vegas, porque lo he empezado tres veces. Fallout 3 me encantó con todas las expansiones, lo jugué en PS3. Y de hecho, si juego el New Vegas, sería en PC. Lo compraría en PC, ya lo tengo en PS3 también. Pero bueno, es que estar jugando en directo y simplemente ver que la pantalla se te parte en tres trozos por el tearing en un juego de este estilo, porque es normal, o sea, yo soy consolero, no voy a renegar en mi puta vida las consolas, pero las cosas hay que decirlas como son. O sea, este tipo de juegos se ven mil veces mejor y se exprimen mil veces mejor en PC que en consola. Y eso no es una opinión, es una realidad directamente. Entonces me lo pillaré, si lo pillo barato, el New Vegas, el Fallout, y lo jugaré como nuevo, porque el 3, ya os digo que lo he jugado, el 3 en sí la campaña dos veces y las expansiones una. Entonces el New Vegas, como no lo he jugado, lo he empezado tres veces, pero lo he dejado al inicio prácticamente, pues sí es una aventura que me gustaría jugar. Mercer, esta es la nueva persona de la que te hablé. Nueva adquisición. Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo para el gremio, Brillon. Antes de continuar, quiero dejar muy clara una cosa. Si sigues las reglas, amasarás una fortuna. Si las infringes, perderás tu parte del botín. Sin quejas ni discusiones. Harás lo que te digamos cuando te lo digamos. ¿Me he explicado con claridad? Sí. Eres transparente. Bien, entonces creo que es hora de que pongamos a prueba tu pericia. Espera un momento, no estarás hablando de Brillo Dorado, ¿verdad? Ni siquiera Vex pudo entrar. Sostienes que este recluta posee aptitudes para nuestro trabajo. En tal caso, que lo demuestre. Brillo Dorado es muy importante para uno de nuestros mejores clientes. Sin embargo, el propietario ha decidido de repente que quiere ir por libre y nos ha cerrado la puerta. Hay que darle una buena lección. Brignol te proporcionará los detalles. ¿No se te olvida algo, Mercer? Ah, sí. Brignol me ha asegurado que eres un recurso muy valioso, así que te aceptamos. Te doy la bienvenida al gremio de ladrones. Vale. Bienvenido a la familia, chico. Espero que nos hagas ganar mucho dinero. Así que no me decepciones. Perfecto, así que ¿cómo consigo mi parte del botín? Es que es importante, claro. Haz lo que te digan y mantén limpio la espada. No podemos conseguir beneficios asesinando. Deberías hablar con Delvin, Mallory y Vex. Conocen bien este camino y podrán pasarte algunos trabajos extras. Ah, y habla con Tonilia en el jarro. Te proporcionará una nueva armadura. La hacienda Brillo Dorado es una granja de abejas. Crían a esos malditos bichos pequeños para obtener miel. El lugar es propiedad de un elfo del bosque listillo llamado Arinoth. Necesitamos que le enseñes una lección quemándole tres de las colmenas de la hacienda y limpiándole la caja fuerte del edificio principal. La trampa es que no puedes arrasar todo el lugar. Esa cliente importante que mencionó Mercer se pondría furiosa si lo hicieras. Las cosas no funcionan así por aquí. El gremio depende de un acuerdo con gente influyente para que las cosas transcurran sin sobresaltos. Sin su respaldo tendríamos verdaderos problemas. Maven prefiere que Arinoth siga con vida, pero mátalo si intenta impedir que hagas el trabajo. El gremio ha invertido mucho en esto. No lo fastidies ni me hagas quedar como un tonto. Perfecto. ¿Cómo destruir las colmenas? Están construidas como pequeñas fortalezas para que resistan el clima, pero su única debilidad son las llamas. Además, no hay nada como una gran columna de humo para indicar a la gente de Riften que vamos en serio. Muy bien. Te daré una buena razón. Maven es pino negro. Quema todas las colmenas y tendrá que importar miel desde lejos para la fábrica de aguamiel de espino negro, lo que reducirá sus ganancias. Perfecto. Ten cuidado en esa isla. Esos mercenarios no hacen prisioneros. No tengo llave para salir de aquí. Tengo que salir... lo has logrado. ¿Cómo? ¿Sí? Nada. Nos vamos a quemar colmenas. Todo el mundo está pendiente de ti. Vale, esta es la salida que creo que decía anteriormente. No viene ningún tipo de... Sí, esta es.
A ver, una cadena para salir de aquí y todo este rollo. Bien, aquí está. Vale, vamos a quemar esas colmenas. Voy a tener que utilizar... que la verdad es que no lo he utilizado nada, ni mi intención por el momento y a lo largo de toda la aventura tampoco es utilizarlo. Requiere llave esta mierda. A ver. Tengo que ir hasta aquí. No. Vale, vamos a salir de Richten y voy andando. Sí, por aquí puedo salir también, creo. Skyrim, sí, perfecto. Creo que estará en español cuando sea gratis. Bueno, si es en español, no vamos, ni muchísimo menos descarto. De hecho, lo probaré. Eso que te sale de las orejas es piel, ¿no? Eso te sale de las orejas es piel. Sí, el piel, la piel de... Me voy a callar. A ver. Vale, lo primero que voy a hacer es quemar las tres colmenas. Y para ello me tengo que equipar con destrucción, que es fuego. Mierda, mierda, dragón. Lidia. Buah, está metiendo la caña a Riften, ¿eh? Qué cosa más rara. Ahí viene. Ahí viene, hostia, si viene. No le doy, coño, no le doy. Bueno, está liando ahí al fondo, tío. ¿Se va? Ven. Voy a tener que ir hasta allí, tío. O sea, tiene huevos, ¿eh? Buah, la que está liando. Le están lanzando rayos de sol y de dolor. ¿Dónde estás? ¡No jodas! Desde el agua poco te puedo hacer. Ahí están los guardias dándole calor. Bien. Sí, ahí también. Cabrón. Voy a entrar por el pueblo. Ah, pues igual entro por la puerta y desaparece. Puto dragón más escurridizo y gay, no me ataca. Hostia. Joder, chaval.
Ahora sí. Fantástico, fantástico, fantástico. Hombre, no es. Buenas noches. Vale, vamos a llevarnos las escamas, los huesos, las flechas y las flechas. Flechas, flechas, cuernos, escamas y la puta madre que los parió. Vale, continuamos. Tenemos que ir a quemar unas colmenas. Vamos a ello. Vamos a dejar que este dragón maldito. Eso sí, voy a hacer un save. Por si las moscas. Coño, nada por allí. Es un esquiver que nada muy rápido. No sé qué era aquello. Bueno, vamos a guardar las armas. No quiero ningún tipo de... Tranquilos. A ver, tranquilos. Voy a hacer un save. Dice que no me acerque más. A ver. Ya están tocando la polla. Os toca morir. ¿Qué voy a hacer? Mierda, me acabo de comer una puta poción por la puta cara, coño. Lidia, mátalos. Puta madre. Raíces y puntas, tengo aquí. Tengo que ir a quemar esta mierda ya. Voy a dejar a Lidia que se encargue de ellos, aunque luego me desaparecerá 3 meses, como la otra vez, pero bueno, no, no puedo hacer más. Sube. No. Tiene que haber alguna manera que no sea por un puto puente de dar. Buah, lo que hay aquí. Dios mío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mercenario de la polla. A ver. Si le doy, quito el juego. Coño, no hay una maldita manera de poder subir. Tengo que quemar esta mierda que está aquí. Pero, o sea, tengo que entrar sí o sí por el... por la puerta. Por aquí. No, mis cojones, esto es por donde antes. Sube, coño, sube, tío. O sea, nada, no me ha servido para nada la puta vuelta que he dado entera. Pues le están poniendo a Lidia allí azul. Estoy para allá, mi amor. Ya me han visto. La victoria es tuya.
¡Me rindo! Sí. Toma, ahora sí que estás rendido de verdad, mamón. Nada. Esto no tiene oro, tío, pero qué putos miserables. Tengo que volver a subir los niveles ahora en cuanto pueda. ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto, no! ¿Que muero? ¿Muero? ¡Hijo de puta! Vale, ¿dónde está esa mierda que tengo que quemar? Tres avispelos de esos, a ver, ¿dónde están? Pues te decía que no quería ningún muerto. Vale, vamos a ver. Vamos a coger otra vez destrucción era y llamas. Uno. Dos. Tres. Y por la garra que me habéis dado, cuatro. Ay, no sé por qué se me ha apagado el portátil. A ver, esperad un segundo. Me ha dado un error el portátil, no sé por qué. Y así no os puedo leer a ninguno, así que tengo que esperar a que todo vaya bien. Aunque mientras tanto saco la maza. Lidia. Bien. Cuidado, Lidia, coño. ¿Por aquí hay algún enemigo? ¿Dónde está el mamón ese? A ver, vamos a subir por aquí. Lidia la ha visto. Bien. Vale, tenemos que entrar por aquí. Esto ha sido una sangría, realmente. O sea, alcantarilla. ¿No? Espera, un segundo, antes de hacer esto, voy a hacer un save porque no sé si realmente estoy haciéndolo bien. A ver si va todo bien. Espero no se haya caído. No sé, me ha dado un pantallazo el portátil. Los comentarios nuevos que hayan llegado, pues la verdad es que no sé si. A ver. Creo que sí. Vale, perfecto. El save, de nuevo, que no sé si lo he hecho. Ahí voy.
Oh, ahí. No. Perfecto. Tengo una opcional de conseguir la caja fuerte, que la voy a conseguir, voy a hacer todo lo que pueda. Aquí puede ser. Hostia, 214 de oro. No está nada, nada mal. A ver dónde cojones está la llave esa. Es una opcional, pero bueno, la quiero. ¡No! Mierda, mierda. Estoy jodiendo muchas ganzúas. Todas estas mierdas luego no las utilizo, los brebajes y todas estas hostias. Pero bueno, las pillo y al final van todas al cesto de la ropa sucia, como yo digo. Lidia, quítate, por favor. ¿Te quieres quitar? Estoy de tu lado. Vete a tomar por culo. Nunca debería haber venido aquí. Hostia, ahí no quería dar a Lidia, ¿verdad? Una hostia sé que es permisible, pero ya más no. Bueno, le dejo ahí como si estuviera... No te sientes, coño, que le saque las movidas. Ah. ¿Dónde está la maldita llave? Vale, por aquí hemos entrado. Skyrim, puerta. Tiene que haber algún lugar para bajar unas escaleras, a ver dónde cojones está. Vale.
Green Boy, eso lo puedes ver en las recomendaciones de la Twitch, si quieres emitir desde aquí. El PC, bueno, sí, debe tener una memoria más que aceptable. El PC debe aguantar la emisión en sí, pero... no sabría decirte cuáles son los mínimos, la verdad. ¿Qué ha sido eso? Ahora te tengo. Ya has perdido. ¡Gracias! Aquí está la llave. Ahí está la... ¡Ah! ¡No tienes escapatoria! ¡Oye, dile lo que haces! ¡Te maldigo! ¡Ahora vas a pagar! ¡Buah! Vale, la llave está por aquí arriba también. Voy a echar un ojo, a ver... Muy fácil. O sea, me he matado abajo a romper ganzúas, a hacer el gilipollas, porque no he cogido nada útil. Mercenarios inútiles. No esperaba que Maven o Mercer me dejaran sin castigo, pero no tenía elección. A ver. Dame la llave o te crujo. No esperaba que Maven o Mercer me dejaran sin castigo, pero no tenía elección. Quiero la llave de la caja fuerte o te crujo. No puedo. Si lo hago, me cortarán la garganta. Y si no, te meteré la maza hasta el culo. No te creo. No es tu estilo. Último y segundo aviso. Segundo y último aviso, mejor dicho. A ver qué sabes hacer. Adiós. Y de paso me llevo todo lo que tengas. Bueno, me va a echar la bronca porque he hecho aquí una matanza bastante seria, pero me la suda en realidad. O sea, si se ponen tontos también mato a los ladronzuelos esos, me da igual. Hoy estoy que los mato todos, señores. A ver. Uy, una ballesta. Ah, no, es un pico. Vale. Pancha moscado, nada útil. A ver, ¿por dónde llegamos hasta? Está la cosa llena de puertas malditas. O sea, esto es acojonante. ¿Dónde coño está nuestro destino, Lidia? ¿Por aquí es posible? Vale, estamos aquí. ¿Hay alguien ahí? Sí. Voy a hacer shift yo también. Sí. A mí me hace gracia esta gente que tiene compasión después de intentar matarte y joderte. Y ahora te vienen con compasiones. Pero vete a tomar por culo. Compasión cero. Toma, esa es mi compasión. ¿Qué pasa? Si me dejo pegar, iban a tener compasión conmigo. ¡Quita Lidia! ¡Coño!
Vale, tenemos que bajar hacia abajo. Esto se me ha aparecido no sé dónde coño, pero eso estaba limpio ya de muerte. Y es que... Vale, genial. Vale, por fin, coño. Vaya. ¡Vamos! ¡Dios! Joder, Lidia, tía, de verdad, ¿no te vas en medio? Brutal, me encanta, tío, de verdad. Rebanar cerebros. Aquí parece ser que no se fían ni entre ellos, porque todo está cerrado con llave, todo, absolutamente. Vale, lingote de acero, pergaminos, poción de aguante, brazales, nada, esto. ¿What? ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Hola? ¿Dónde está el que hablaba? Aquí. Mira cómo ha esquivado, pero ha muerto, ¿eh? Factura de brillo dorado y 113 de oro. Antes de entregar esta factura, lo que voy a hacer es echar un vistazo, porque normalmente cuando cojo las notas y todo eso, las entrego sin mirar, pero no, hoy quiero mirarla, a ver. Esto será en libros, estará, me imagino. Factura, aquí está. A ver. Ese documento reconoce la venta de la hacienda Brillo Dorado y todas las propiedades, bienes y materiales que contiene. El pago de la propiedad fue realizado en su totalidad por Gulun Ei, como representante del comprador. Todos los tratos con el gremio de ladrones de Riften han de cesar inmediatamente. Pues bueno, esto va a quedar en papel mojado porque tenemos en nuestro poder esta nota y la vamos a entregar a... ahora mismo. Vamos a salir de aquí. No ha habido ni negociación ni pollas ni nada parecido. O sea, directamente. ¡Skivers! ¡Hostia, me ha dado! ¿Qué coño? Simplemente estoy echando un vistazo a ver qué hay aquí. Oh, miedo. Arde. Ya, me voy de aquí. ¡Contrólate! Vale, vamos a entregar esto al gremio de ladrones, si me deja. No puedes viajar. ¿Por qué no puedo viajar? ¿Qué problema hay? Si no tengo ningún enemigo cercano, he fulminado a todo bicho viviente de esta zona. Buah, la pirula que me va a montar el tipo por haber matado a todo Dios, ya verás. O sea, lo estoy viendo. Me va a echar la bronca, pero si te pones tonto te mataré también a ti. Pff, ya veréis. Pero cómo has matado a toda esa gente, Dios mío, mi alma. ¿Quieres un momento? Quisiera decirte algo. Vete a tomar por culo, Runa. Has armado un lío tremendo y Maven está furiosa. Te dije que solo quemaras tres de las colmenas.
Te he suavizado las cosas con ella por ahora, pero ya te puedes olvidar de tu parte. ¿What? O sea, no, ¿cómo? ¿Solo me da esa opción o decirle vete a tomar por culo y aquí tienes lo que habías pedido? Por los medios que han sido necesarios, si no me mataban a mí. No, lo siento, aquí está la, lo que había en la caja fuerte, no. Al menos recordaste una de las dos cosas que te había pedido. Déjame ver. ¿Aringoth ha vendido brillo dorado? ¿En qué está pensando ese idiota? No tiene ni idea de cómo se enfurece Maven cuando la dejan fuera de un negocio. Pero estoy seguro de que lo averiguará. Si al menos este pergamino tuviese el nombre del comprador en lugar de este extraño símbolo, ¿alguna idea de qué puede ser? Pues ni idea. Maldita sea. Bueno, lo comprobaré con mis fuentes y hablaré con Mercer. Pero por ahora vete a hablar con Maven Espino Negro. Preguntó específicamente por ti. Lleva siendo hora de conocerla. No te emociones tanto. No es una visita social. Se trata de negocios. Eso es entre Maven y tú, y prefiero que sigas siendo así. Limítate a escuchar y a cerrar el pico y te irá bien. Muy bien. Vale, vámonos donde me ven. Yo creo que vamos a hacer esta misión, lo que es... Estos que se están lavando aquí los genitales. Me alegro de volver a ver. ¿Qué hace esta gente en el agua? Vale, vamos a hacer... Yo creo que sí, es necesario hacer todo esto. Todavía sigo, he subido nivel. Si me cierra esto. Voy a volver a hacer las mejoras. Y vamos a ir a hablar con Maven. Qué bonito está Riften, con este mod de vegetación. Lo tengo para Riften y no sé cuál es la otra ciudad, la verdad, no me acuerdo. Vale, tenía para subir 3. Me tocaba subir, por supuestísimo, que aguante. Y 2 de aguante. Bien. Había hecho anteriormente... armadura pesada. What? Vale. A una mano. Luego no sé qué había pillado, pero bueno, voy a mejorar esto. Wow, carga crítica, la puedo subir también. No, mientras sprinto no me interesa, no me interesa este tipo de ataques. No me interesan las hachas. Lo anterior creo que ha sido arquería, ¿es posible? Creo que sí. Acabo en la puta. Vale, lo que había mejorado anteriormente era esto. Me cago en la puta. O disparos... No, disparos críticos. Sí, no sé lo que había mejorado, no me acuerdo. Pero bueno, da igual. No importa. Porque cada vez que tienes unas preferencias otras distintas es... En cuestión de minutos, por lo menos a mí. Me pasa eso. Vale. Vamos a ver dónde está Maven. Que me recuerda a una amiga mía, se llama Maven. Ahí va. ¿Qué coño va a ser una naranja, no? Esto es un jefe de Monster Hunter. Lo único esto, más que una naranja, parece unos huevos, porque tiene hasta sésamo. Pero sí parece una naranja, sí, realmente sí. Pero no, es el... Es la mofletada de un boss contigo, así que largo de mi vista. De Monster Hunter. Hola. Así que tú quemaste la hacienda Brillo Dorado. Sí, señor. ¿Tienes idea de lo que me va a costar tu pequeña travesura? Me sorprende que te hayas atrevido a hacer acto de presencia. Esta es una mafiosa, cuidado. La única razón por la que estamos teniendo esta conversación es para que Brynjolf se quede tranquilo de que no volverás a meter la pata con otro encargo. Según él, posees una especie de habilidad extraordinaria para tu trabajo. Francamente, me resulta difícil de creer. Estúpido. He dicho que me pongas otra bebida o el
tal si nos saltamos la conversación, guapa? No hecho safe, si no te metía la maza por el culo. Te gusta provocar, ¿eh? Ya era hora de que Brynjolf me enviara a alguien con olfato para los negocios. Estaba empezando a pensar que dirigía una especie de gremio de mendigos. ¿No tienes fe en el gremio? ¿Fe? Yo no tengo fe en nadie. Solo me importa la causa y efecto. Que el trabajo se haga y bien. Nada de medias tintas. Espero que no. Este trabajo es importante. Tengo un competidor llamado Destilería Mielada, al que quiero sacar del mercado. También quiero saber cómo se las arreglaron para ponerlo todo en marcha tan rápido. Dirígete a la yegua abanderada en carrera blanca y busca a Mayo Macchio. Te pondrá al tanto de todos los detalles. Perfecto, no quiero saber nada más una de ti. Una vez más, por si no lo he dejado claro, como metas la pata, te vas a arrepentir. A mí no me amenaza a nadie, buena mujer. Y por no ello... No deberías estar caminando. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Quiero oír algo. ¡Socorro! Que alguien me ayude. ¿De dónde has salido? ¡Hija de puta! ¡Se ha regenerado viva! ¡Compasión! ¡No! ¡Así no! Vaya liado. ¿Cómo que así no? ¡Tras! Yo en esto no me meto. Vale, Lidia, esto ha sido sencillamente un espejismo. No ha pasado nada. Adiós. Son como sueños, ¿no? Que tienes, que te gustaría hacerlos y siempre tienes la oportunidad de volver atrás. Es maravilloso. Adiós, caballeros. Bueno, pues vamos a viajar hasta Carrera Blanca. No sé por qué me marca esto aquí. No me canso de decir que este mod de Riften, de la vegetación de Riften, es increíblemente brutal. Y desde aquí quiero aprovechar para mandar mis máximas felicitaciones y mi inclinación más sincera hacia la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas sin ningún tipo de beneficio, porque no sacan realmente nada. Mods en general, o sea, me refiero a todo lo que sea mejorar o diferenciar un juego. Es increíble la gente, el trabajo que dedica para hacernos disfrutar a los demás, en definitiva. Y luego hay algunos que se quejan porque subas un vídeo suyo que les tienes que dar el oro y el bolo, pero bueno. Además, gente, los que se quejan normalmente son mediocres que han hecho un juegucho de mierda. No voy a dar nombres, porque paso, pero jueguchos de mierda que han hecho un indie, se les queda grande, o sea, un indie para mí, yo he jugado indies muy grandes, pero hay mediocres que se dedican a decir que el que sube un vídeo y monetiza un vídeo en YouTube le está robando su trabajo. Dedican a hacer juegos, soplapollas y luego me hablas. En fin, continuemos. Avísame si puedo ayudar. Pareces tener bastante. O siéntate justo para la bebida. A alguien. ¿Qué te parece si libramos un duelo amistoso y el grave? Dios mío, ¿esto qué es? Es que no se puede beber en paz. Uf, estás muy jodido, la piel la tienes hecha mierda. Bebe, bebe, pero... Es que no se puede beber en paz. Seré breve porque tengo mucho que hacer. Mucho que beber. El propietario de Mielada, Sabjor, está a punto de organizar una cata para el capitán de la guardia de Carrera Blanca. Y nosotros vamos a envenenar el aguamiel. ¿Tienes el veneno? No, no, eso es lo mejor del plan. Haremos que Sabjor nos lo dé. La destilería tiene un problema serio de plagas y toda la ciudad lo sabe.
El veneno contra las plagas y el agua miel no va muy bien. ¿Entiendes por dónde voy? Pasarás por allí de casualidad y ofrecerás ayuda al pobre Sapjorn. Te dará el veneno para que lo utilices contra la plaga, pero también lo verterás en la cuba de destilación. Maven y yo llevamos semanas planeando esto. Solo necesitamos que alguien como tú consiga entrar y haga el trabajo. Ahora ponte en marcha antes de que a Sapjorn se le ilumine la mente y contrate a alguien para hacer el trabajo. Perfecto. Vale, vamos a hablar con Sapjorn. Ya no me voy a enrollar más. Y no me voy a enrollar más porque vamos a dejar este directo hasta aquí. No descarto en unos minutillos, en un ratito de hacer alguna otra cosa. No tengo decidida qué, pero la verdad es que tengo ganas de jugar. Tampoco, como he dicho anteriormente, a no ser que sean vídeos largamente anunciados, no voy a hacer directos muy extensos porque... Y si los hago, van a ser luego editables. La gente que veis en YouTube esto, pues... Que lo voy a partir en trozos porque no quiero alargar demasiado los directos. Una hora de directos, poco más o menos un let's play, un gameplay, y puedes, pues bueno, sobrellevarlo. A mí personalmente, sé que hay gente y me habéis puesto, no, los tiempos de hora y media, dos horas y media, está muy bien, no sé qué. A mí personalmente, y os agradezco muchísimo todo lo que me comentáis y todo eso, pero me parece cansado. Yo soy consumidor de YouTube, yo soy consumidor de vídeos en Twitch o de directos en Twitch, y se me hace pesado a mí personalmente. Y como realmente es el que ofrece el contenido soy yo, he tomado esta determinación de, en caso de que vea que se me alarga mucho la historia, pues la dividiré, lo cortaré, lo editaré. En caso de que haya, también puede ser el caso de hoy, que ha habido un problema al principio del directo, bajármelo, editarlo, y una vez que se va a quedar como un live stream, como un directo subido en YouTube, y tengo la posibilidad de poder editarlo, pues mejor, luego la gente que lo va a ver a través de YouTube, ofrecerle el contenido cortado. Para mí personalmente, mucho mejor disfrutar el contenido desde aquí, en directo, en vivo, en directo, interactuando como estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente, que esto resubido, la serie la está siguiendo a través de YouTube. Así que, pues eso, serán vídeos de hora, hora y media, a no ser que algún caso especial que me enganche y siga tirando para adelante y tire horas y horas o lo que surja, ¿no? Pero por lo general será así. Así que muchísimas gracias a todos por la compañía, que paséis muy buena noche. Quizás en unos minutos, en un ratito nos volvamos a ver por aquí, porque ya os digo que llevo bastantes días sin hacer directo. En esta época semi post, no es después. En esta época vacacional, pues estoy todavía de vacaciones. Y nada más lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito, que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.